Hola, soy Adrián, el técnico de la impresora. Y hoy pues estoy en una reparación copiosa, complicada, aparte de que lleva varios entresijos que cuesta adivinar cuál es el motivo original, ya que una mancha puede estar provocada por muchas cosas, dependiendo del modelo. Sobre todo si un modelo de grandes dimensiones como pueda ser este, en el que claro, requiere paciencia, requiere hacer diferentes pruebas. Me hace gracia lo de la nota esta que ponen aquí, pero bueno. Así que la cuestión está en ir probando, descartando. Se ha ido limpiando la banda de transferencia, se ha ido limpiando, se ha revisado el fusor por el tipo de mancha. Daba la impresión de que podía ser el fusor, pero en este caso no era el fusor. Y al final ha resultado ser lo que es la unidad de imagen, no per se la unidad de tambor, sino simplemente la piñonería trasera, la que hace todo el engrane. Ahora mismo pues está haciendo el arranque previo y estoy esperando a que empiece a trabajar para ver si estos piñones están girando de forma adecuada, ya que si giran de forma adecuada significa que los piñones que pondré alguna imagen o alguna cosilla, significa que la reparación es efectiva, que no hay más embozamiento en este caso. Digamos que la máquina está trabajando y de momento no se percibe o no se escucha ningún ruido significativo, salvo un pequeño chirrido. En principio, el ya estaría reparado, no lo he dicho antes, pero es una 9002, es un modelo de gran volumen, aparte de que tiene a su hermana aquí al lado. Así que en principio es un modelo de gran volumen, de alto rendimiento, y estas cosas a veces pasan, sobre todo cuando hace mucho calor y la zona está poco ventilada. La acumulación de tones puede generar cierto perjuicio, por eso normalmente las máquinas de este tipo de volumen hace falta que estén bien ventiladas, que haya una buena circulación de aire y que no se condense demasiada temperatura. Aparte de eso, pues el dispositivo ya está trabajando.